hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I... Hey guys, welcome back to our channel. So, el día de hoy tenemos un video. ¿Cómo? Where we only gonna be speaking Spanish, speaking Spanish for 24 hours. Obviously, you guys know that we are Latinos, Hispanics, but we never speak Spanish, like, you know, like fully Spanish. Like fully Spanish. We either speak fully English. Yeah, or fully English. We either speak Spanglish or English. So this is gonna be a challenge for us because we are so used to speaking Spanglish. So, and there are some words in Spanish that we don't know, and there's some words in English that we don't know because we get them mixed up. So, my arm is tired. Hold up. So, ahorita, so this challenge will begin in 3, 2, 1. Oh, backwards. 3, 2, 1. Hola, amigos. So, vamos a ir a la tienda de Best Buy a comprar un palito. Un palito. Un palito para... O un solo palo. La cámara, o un palo para filmar. No. ¿Cómo se dice? Para grabar. Un palo para grabar. Un palo para grabar, porque el que teníamos lo quebramos. Se le cayó el tornillo de arriba, se le quebró. Entonces vamos a ir a comprar uno nuevo porque estar deteniendo la cámara así como lo estoy deteniendo ahorita me duele el brazo. ¿Verdad, Ben? Está bien. Y las niñas están ahí atrás. Niña número uno está ahí. Di hola, mi amor. Diga hola. Solo español. Solo español. And then princess number two is right there. So, we will see you guys. Best Buy. Los veremos. Oh, shit. Ah, I failed you already. Failed. So los vamos a ver en Best Buy cuando lleguemos, ¿ok? Ok, mi gente, ahorita vamos para la casa porque hay el muchacho aquí, él se le olvidó la cartera. Porque alguien siempre yo me pasa tocando mis cosas. No toqué tu cartera, entonces yo no es mi culpa. So vamos a la casa a traer la cartera porque se le olvidó y no andamos dinero. She has, I don't know where she learned it from, but she has this bad habit of picking her lip. Mommy, stop picking your lip. She doesn't pick her nose. She picks her freaking lip. And, ay, ya fallé. Ella tiene la mala maña de estarse pelando labio. No sé por qué. Hi. Hi, dile. Hola, bebé, dile. Tiene una maña tan fea y el labio se lo pela, el labio de arriba se lo pellizca y no sé por qué hace eso. Yes, mi amor. Decí hola. Amigos. Amigos de YouTube. Entonces hemos llegado a Best Buy a comprar el palito ese. Así que sí. Ay, si pueden ver. So Nancy y las nenas se quedaron allá. Se quedaron en el carro porque se durmieron. Entonces, no sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Yo no sé cuál agarrar ahora. Este vale 49 o el set. So mejor creo que me voy a llevar este porque el otro parece que no tiene precio. So al final de cuentas me traje este, vale 50, pero este tiene mejor calidad. Nosotros tenemos una cámara más grande que esta. Nos sirve ahorita,
pero lo vamos a mandar a arreglar. So, al final de cuentas va a dar mejor uso el de 50 que el otro que valía 20, pero vamos a ver qué pasa. So, entonces ahora se ve mejor. Ah, ¿de veras? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, familia, ahora lo que vamos a hacer es ir a comprar comida, que tengo hambre. Pero miren, 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 están viendo. Miren, las dos están dormidas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, mira, otra dormilona. Gorda número 2. Gorda número 3. 2. 1. Gorda número 1. You're not recording me. Okay. Gordo número 4. Toma. Okay, so this stick really helps, huh? Right? Yeah. It helps a lot. Look, before I was right here, now I'm right there. So ¿qué vamos a hacer? So we can go get some food because tengo hambre. Podemos ir a traer comida porque tengo hambre. ¿Can I do it? I mean... No, you can't hit me. ¿Lo puedo hacer yo? You can't hit me. So vamos a ir a traer comida. ¿Quieres chuparme mi gomita? Sí, dame. ¿Qué tal si vamos al Wendy's y tratas de ordenar en español? ¿Tú crees que hablan español ahí? Ahora en todos lados hablan español. Eso sí, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí. So vamos a ir al Wendy's. O vamos a otro lado. Yo ando lleno. Loki, yo también. Entonces no, vamos a otro lado. ¿A dónde? Tenés que ir al súper. Ya, yeah, pero las niñas están dormidas. ¿Tú sola? A BJ's, tenemos que ir al súper. ¿Dónde será la gente que nos ve que hablan español? Yo creo que de New York. I think most of our viewers are from New York. Am I right or am I wrong? Where are you guys watching us from? Comment down below. Don't be scared, comment down below. We want to know where are you from. Entonces, como solo vamos a hablar español y no podemos salir afuera porque... Las niñas están dormidas. Ok. Como no podemos salir, vamos a hablar de nuestras vidas. ¿Qué querías hacer tú antes que tú me conocieras? Yo quería ser una doctora. Iba a ir a la escuela para ser una doctora, pero después cuando vi el el promedio requerido para ser un doctor, yo estaba como hasta abajo. Era de tenías que tener un GPA de at least 4.0. I mean, tenías que tener el GPA de 4.0. Y también traté de buscar para los nurses. ¿Para los enfermeros? Ajá. Traté de buscar para los enfermeras. Los enfermos. Y con el colegio que yo estaba yendo, necesitabas tener todas tus clases de al menos A+. No, A or B plus. Y yo tenía B minus, C's, y había fallado una clase, entonces tampoco pude calificar para entrar en esas clases. Entonces, oh no, pero eso es yo ya te había conocido ahí. Pues sí. Pues sí, antes que te conociera, ¿qué quería ser? Una doctora y solo eso. No, estoy mintiendo. ¿Sabe que estoy mintiendo? Yo quería ser un pilot. Manejar aviones.
era el sueño mío que yo quería hacer. Me dejaron hacer un proyecto. No importa cuánto mido, yo no voy a cargar el avión. Ese era mi sueño, el trabajo de mis sueños. Ese era el trabajo de mis sueños, ser un piloto manejando aviones. Y yo hacía mucho investigación en la internet para saber qué se necesitaba, los requerimientos que necesitaba hacer para ser un piloto. ¿Requisitos? Ajá, los requisitos para ser un piloto. ¿Y tú qué querías hacer? Yo quería ser Superman, pero después me dijeron que solo salía en las revistas cómicas. Después quise ser Flash, pero corría muy poquito. No, yo quería ser un jugador profesional de pelota, o sea, de soccer. Se me dieron las oportunidades, pero no estuvo el apoyo. Dame un gummy. No quiero. Dame un gummy. Este baboso me dijo que me comiera un gummy y le echó un poco de chile ayer. Y me dice, oh, tómate el gummy de mi boca. Y yo de babosa digo, ok. Y después me dice, de mi boca no. Y me da un coso lleno de chile y me lo mete en la boca. Y se me durmió toda la lengua. El chile que usé en el challenge, en el otro challenge, ese mismo me echó un gran poco en la boca. ¿Pica, va? Sí, pica mucho. Se me durmió aquí y aquí. Está bueno. Se me durmió la lengua y los labios. Pero esperamos que les esté gustando nuestro canal, así como a nosotros nos está gustando grabar. No somos los mejores, pero sí estamos tratando de mejorar cada vez en cada video. Uh-huh. Y salir con ideas nuevas, buenas, chistosas cada vez. Uh-huh. ¿Sí o no? Claro. Estamos mejorando. Desde el primer video que hicimos hasta este, estamos haciendo buen trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, miren a Alejandra. Ahí está. Está pero bien dormida. Oh, man, focus. Ahí está la bebé. Está pero bien dormida. Algo chistoso que quiero decirles es que la bebé Alejandra, si tratamos de dormirla en los brazos, cargándola o cantándole, ella hace un berrinche. ¿Berrinche? Un berrinche que hasta me jala el pelo y me aruña. Y me aruña todo aquí, todo el cuello, que no se quiere dormir. Pelea, como quien dice, da la guerra, pelea. Y nomás la subo al carro, se duerme. Entonces el truco que hacemos es que yo, cuando ella miro que ella tiene sueño, yo le digo, vamos a dar una vuelta a la calle, porque a ella le encanta ir a la calle. Yo no puedo decir calle, que ahí va detrás de mí. Y entonces le digo, vamos a la calle, y la pongo en el carro, 5 minutos, dormido. Entonces prefiero ir a darle una vuelta en el carro que estar peleando como unos 30, 40 minutos con ella, porque eso es lo que más se tarda para ella, estar peleando. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? Claro. Peleando, ¿verdad? Siempre pelea. Conmigo no llora, ¿no? Conmigo sí. Entonces yo no me gusta estar escuchando llorar a la nena, entonces prefiero llevármela en el carro, que vaya viendo, y se duerme. ¿Te gusta mi gorra? Oye, oh, yeah. Está bonita, ¿verdad? ¿Quieren una? No hay. Está bonita la gorra del esposito. Okay, guys, so I end up coming to BJ's to buy some Pampers because the girls ran out. Actually, Alejandra ran out of Pampers. So
are they? The only one she uses are Huggies, but I don't see them. Those are wipers. Don't tell me Huggies are discontinued because I'm gonna cry. Pampers. I don't see them. I'm gonna go look for them the other way. They only have wipers. Those are the wipers, but they don't have the actual Pampers for them. What the hell? Am I blind? Or what? I think I'm blind. Pull-ups. Okay, let me look for them and I'll be right back with you guys. You guys, so they discontinue Huggies out of the store. I'm shocked right now. I'm gonna cry because Huggies are the only ones Alejandra was wearing ever since she was born. So I'm gonna go pay. I'll see you guys in the car. Bueno, mi gente, muchas gracias. Este es el final del video. Si les gustó, por favor, de darle un like. Y si todavía no lo han hecho todavía, denle un suscríbete. So hard in Spanish. But anyways, I think Nancy already fucked it up. So I'm just gonna say it. Make sure you like, share, comment, and subscribe. And we hope you like the video. We out.